padre, que se llamaba Moisés Velasco Uribe, y ya después siguió mi hermano, mi hermano mayor, y después la dejó, quedó prácticamente sola la panadería, como 15 años, uh-huh. Y hace 5 años por acá la tengo yo, la agarré con mi hijo, la echamos a andar otra vez. Mucha gente le gusta el que se cose con leña porque agarra un ahumado, pues puede ser, agarra un poco de sabor a leña, y según la leña que sea, si le metemos leña de boja, no, pues nada más echa mucho humo. Si le metemos leña de cubata, que se llama la leña de cubata, esa leña es muy buena y hace mucha brasa y tarda lo caliente. Le dije a mi esposa, no es bueno quedarse con las ganas, no sabemos qué va a pasar mañana, si vamos a estar o no vamos a estar. Con entusiasmo, con amor, y pues me gusta. Antes tomé un curso ahí en Puente de Isla, de ahí en El Camor. Y de ahí para acá empecé con, por si mis pininos de hacer pasteles, hacer pan de muerto, galletitas, le ayudaba a mi mamá a hacer galletitas de avena.